Hola chicos del tercer grado de nuestro querido Colegio Santa Rosa de Lima. Como siempre les viene hablando el profesor Víctor Morales, para esta oportunidad tenemos para trabajar con el Publisher. Para ello ustedes están recibiendo las indicaciones de Word, donde están las indicaciones con el URL de esta grabación. Y vamos a descargar y abrir el archivo de PowerPoint que se les está dando. Y ahí está prácticamente el resumen de la instalación, los pasos. Sobre todo de alguna diapositiva, pero lo vamos a hacer en la práctica también, ahorita. Luego, entonces te indican que tienes que abrir desde el Google, con el buscador Google, escribe Publisher, descargar. Y luego clic en descargar Microsoft Office Publisher para Windows gratis. ¿Ya? Y durante la instalación, después de la instalación, en algún momento te puede pedir la clave, ¿ya? Para esa instalación gratis, esta es la clave, también está aquí en el mismo Word. Como adelanto, una vez que ya está instalado, ¿correcto? Luego de abrir el Publisher, vamos a hacer clic en la pestaña Abrir y elegimos Nuevo. Luego abre la carpeta, van a salir varias carpetas. Carpeta para hacer calendario, carpeta para hacer informes, carpetas para folleto, y nosotros vamos a concentrar para folleto. Y vamos a elegir folleto informativo de tres cuerpos, del tipo folleto para promociones, tres columnas. Luego vamos a editar. Te van a salir un folleto similar a esto, pero con otros contenidos. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, borrar el título y poner con el Publisher, usar el borrar y escribir Santa Rosa de Lima, como está aquí en el modelo, curviado y con el color y con la forma que se utiliza. Luego, hay un subtítulo ahí. Si queremos lo utilizamos, si no, escribimos nuestro título SRL, nada más sigla. Esta imagen se te está proporcionando en el archivo de indicaciones de tal final. El escudo, también. Estamos en la columna derecha. Porque como es tres cuerpos, es un folleto de tres cuerpos. En la parte inferior con color azul, agosto 2020. Autor, tu nombre, tu apellido, grado, sección. Promoción, el nombre de tu promoción. Todo con mayúscula. El color de letra. El fondo, profesor, le puedo poner otro color. Estoy sugiriendo este color, pero si pueden cambiar a otros, no hay ningún inconveniente. El detalle es que hagamos el folleto. ¿Cómo hago el título de autor? Vamos a usar una forma de triángulo redondeado o podemos hacer un círculo estirado. Bien, el título con mayúscula. Todos los títulos tamaño 20. Todos los contenidos entre 11 a 14. Tiny Roman, justificado. Las imágenes están acá colocadas. El escudo del colegio también está acá en este archivo que se te entrega. Bien. Sin más ni menos, entonces vamos a la parte práctica, sobre todo recordando la instalación. En el Word que se te está entregando, en el PowerPoint que diga se te está entregando, entonces se te está pidiendo que vayas al Google y en el Google has escrito Publisher descargar. Cuando elige Publisher descargar, vamos a ir a la opción que se nos indica ahí. Publisher gratuito, gratis. Entonces vamos a verlo acá en el buscador Google. Publisher descargar. Luego que elegimos Publisher descargar, vamos a poner el que es versión gratis, ¿correcto? Entonces aquí Publisher Office Publisher descargar y nos vamos a descargar la versión, pero no 2020, sino el descargar 2017, ¿ya? Por favor. Entonces, una vez que efectuamos clic ahí, entonces va a salir otra ventana similar a la que se te está dando como modelo en el Power, ¿correcto? Clic en el botón descargar. Y cuando sale descargar, tú tienes que elegir una carpeta donde se va a descargar. Generalmente por defecto se va a la carpeta descargas. Pero tú puedes cambiar a otra carpeta. Una vez que se descarga,
va a salir un icono, ¿correcto? Que dice Microsoft Office Full Set y su icono es una computadora con un libro azul y blanco. Vamos a hacer la práctica para que ustedes lo vean en forma rápida, ¿ya? Descargar. Entonces, la descarga va a continuar. Entonces vamos a poner clic en descargar. Por defecto se va a la carpeta descargas. Puede irse a otra carpeta que tú le direcciones. Eso ya queden ustedes, pero en descargar, perdón, en escritorio, no, en descargas. Y ahí tenemos el icono descargar. Le haces en el mío está porque ya lo hemos descargado, pero ustedes va a salir este detalle. Microsoft Office Publisher. Me sale el 1 porque ya lo tengo descargado. En ustedes no va a salir 1. Ya. Guardar. Una vez que guardas, se descarga. Este icono lo ubicas en las descargas y le vas a hacer doble clic. Cuando le haces doble clic, entonces va de inmediato a cargarse y comienza la descarga, comienza a descargarse. Ahí está la instalación al inicio, correcto. Esta era primero. Entonces viene, ya está descargando. Sale esta ventana de avance, de avance. Tienes que tener paciencia que se va descargando. Y luego vas al archivo ejecución y aceptas. Todo es aceptar, aceptar. Te va a pedir, vas a realizar cambios. Sí, sí, es un tiempo que va a demorar. Ya. Luego, si en un momento de la instalación lo instalas, aceptar, aceptar, te pide código. Estos son los códigos. Lo copias y lo pegas. Este código de instalación también está en el Word. ¿Listo? En el Word. Una vez que se instala, entonces, en tu grupo de archivos, ¿correcto? Recientes, agregado reciente, te va a salir este icono de Microsoft. Pues Microsoft Publisher 2010. Versión de 2010 vamos a trabajar. Luego te va a salir esta ventana, vas a la opción archivo nuevo, te va a salir archivo nuevo y del grupo de plantilla, porque te van a salir grupos de plantillas acá, vamos a la plantilla folleto. Te decía que había boletines, calendario, etiqueta, etcétera. A mí nos interesa folleto, ¿ya? Esperas con paciencia que cargue y vamos a elegir folleto para promoción, correcto, informativo de promociones. Acá está, clic. Una vez que carga, en realidad el publisher ya te da plantillas hechas. Por ejemplo, aquí, según el modelo que nos están dando en la indicación, aquí debe decir Santa Rosa de Lima, pero es un borar. Entonces, ¿qué hago con lo que aparece ahí? Si haces clic en ese cuadradito con la cruz, lo llevas a un lado, correcto, y incluso el objeto que está en el fondo también lo puedes mover, en realidad le vamos a cambiar de tamaño. Este rectángulo no lo voy a usar, lo muevo a un lado y con delete lo elimino. Este rectángulo, según el folleto que me están dando, que me están dando ahí, lo puedo achicar. Y los elementos que no voy a utilizar, los dejo a un lado. Luego los borro. Esto va a ser reemplazado por la imagen de Santa Rosa. Bien, entonces, ¿cómo hago aquí, profesor, si tiene ese color? Doble clic y aquí en relleno de forma le aplicas el color que se te ha planteado, ¿ya? Los colores que estamos planteando, según el modelo, son de color rosado, ¿ya? Santa Rosa de Lima, ¿cómo lo voy a colocar? Santa Rosa de Lima lo voy a utilizar con el WordArt, insertar WordArt, ¿correcto? WordArt. Este color y este tipo de WordArt. ¿Qué escribo ahí? Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Observamos que no se parece,
no se parece a lo que me han planteado, lo elijo. Y el formato, si es ello, una vez que lo achicamos, le vamos dando la forma. Se parece que se acerque a lo que nos han planteado. Listo, entonces vamos acercándonos. Y ahora el otro, el recuadro más grande, entonces vamos efectuando los cambios. Lo adecuas lo más cercano y se le va dando la forma a nuestro folleto. Aquí tengo un botón que lo puedo utilizar en otro momento, en otro lado, lo dejo ahí. Luego, ¿qué más me piden? Profesor, ahí yo veo que es ese tamaño. Luego tenemos SRL y una línea horizontal color azul. Esa es una autoforma también. O le puedes poner, utilizar uno de los elementos que ya te da ahí mismo el mismo publisher. Le cambio color con doble clic. Le cambio color. Me parece color azul o un color cercano. Y ahí el texto que está ahí lo podemos cambiar de tamaño y lo reemplazamos por nuestro texto que dice en nuestras siglas SRL, mayúscula SRL, y borro lo que no me interesa en estos momentos. Está al lado derecho, lo pongo en el centro y ya está. Luego, ¿qué más tenemos? Y vamos completando, nos vamos acercando. Ahí este es otro color. Y Santa Rosa de Lima. Las imágenes todas se te están entregando en las mismas indicaciones, en el archivo de Word, indicaciones al final. Ahí están los textos que se van a utilizar. Tengo la imagen de Santa Rosa. Copio. Pego. El trabajo en realidad es de editar prácticamente. Y para eso está el formato, el modelo aquí planteado. Y ustedes tienen que acercarse lo más que pueda. Profesor, pero aquí, ¿qué voy a poner? Agosto 2020 con ese color en la zona blanca. Me voy a la segunda columna. En la segunda columna va el escudo. Igual como me pegó a Santa Rosa, se pega el escudo. Luego aquí el texto, tus datos. Este botón, me interesa cómo se hace este botón. Autor. Todos los botones son las letras tamaño 20, Times New Roman o algo cercano. ¿Cómo hacemos ese botón, profesor? Entonces aquí voy a insertar. Vamos a formas. Y en formas tienes modelo de botones. ¿Correcto? Pero supongamos que no ves el modelo de botón, también se puede hacer con el rectángulo redondeado. ¿Ya? Doble clic, le cambias el color. El color, vamos a ver qué color nos están planteando. Plomo. Entonces doble clic, color, le relleno, plomo. Profesor, pero le puedo poner borde también. Todo lo que conoce, todo lo que has aprendido se pone. ¿Y el texto, cómo lo voy a colocar? Insertar. Cuadro de texto. ¿Ya? El cuadro de texto lo colocas ahí. ¿Qué palabra voy a poner? Autor. ¿Qué tipo de letra? Puedes cambiar, pero hay que combinar bien los colores. ¿Ya? El tamaño, ya le he dicho, para los botones, el tamaño 20. ¿Ya? Autor, todo mayúscula. Autor. ¿Ya? Lo centramos lo más cercano a lo planteado y le pongo negrita. Listo. Ya está. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos en nuestro modelo que tenemos que poner nuestro grado, sección. Esto ya lo pueden colocar ustedes. La otra imagen. ¿Cómo voy a poner la imagen del escudo del colegio, profesor? La imagen. Estos elementos, por ejemplo, no me sirven, lo voy colocando a un lado, no lo voy a utilizar.
Este rectángulo, si quiero, lo dejo como adorno. Si no, lo que no voy a utilizar, lo voy colocando a un lado para después eliminarlos. Bien, aquí qué voy a poner acá. Esto puedo cambiar el texto, el tamaño del texto y poner ahí los datos que te piden. Autor, tus datos, nombre de la promoción también, pero aquí cómo voy a poner la imagen, el escudo del colegio. El escudo del colegio lo tienes en el mismo archivo de Word al inicio. Copiar. Vamos a nuestro folleto. A nuestro folleto. Y pegamos. Una vez que lo pegamos, le damos el tamaño adecuado, ¿correcto? Le vamos dando aquí copiar. Vamos a nuestro folleto. Pegamos. Está ubicado en el centro. Luego, acá hay un grupo de texto. Este texto lo voy a marcar. ¿Y por quién lo voy a reemplazar? Por el dato que dice Ermita, incluso con su título. ¿Dónde están esos datos? Aquí. Construcción de la ermita con título y todo. Copiamos. Vamos al folleto y ahí reemplazo. Pego encima de lo que he marcado. Está con su título y esto que está acá, profesor, no lo tome en cuenta. Según el modelo, fíjate si se va a tomar en cuenta. No. Entonces se elimina. Se elimina. ¿Correcto? O si quieres ahí pones el título de construcción de la ermita, lo reemplazas ahí. Pero hasta acá. Entonces aquí, como les decía, aquí le vamos dando la adecuación respectiva. Esta imagen se reemplaza por la, y aquí tenemos todo el texto. Podemos achicar. Y ahí queda. Queda para la parte de arriba. Profesor, pero el color, este cuadrito también, que quede como adorno. Aquí, para cambiar el color de fondo, doble clic en una de los bordes. Y aquí tienes el color de fondo. ¿Ya? Le vamos dando los colores respectivos. Bien, la imagen de Santa Rosa. La tercera imagen, acá está. Entonces, vamos buscando nuestra tercera imagen, la imagen que me han dado. Copiar. Profesor, ¿puedo poner otras imágenes? Sí, no hay problema. Con tal que le des el adorno respectivo y usa todos los elementos y toda tu creatividad para la presentación de tu folleto. Un detalle, este texto debe ser de tamaño 12 a 14, de 11 a 14, ¿ya? Justificado. Justificado. Bien. Entonces, en este caso, le vamos dando la forma y lo agrandamos. Entonces, de esa manera ustedes van construyendo su folleto y una vez que terminan el folleto, con todos los datos que tienen ahí, todos los elementos, guardar. No olviden guardar con el nombre que se le indica y se envía a, en esta oportunidad, a tareas, con el nombre que tiene ahí. Ningún archivo debe tener la palabra apellido y nombre. Tienes que poner tu apellido y tu nombre. ¿Correcto? Gracias por la atención prestada. Entonces ustedes van trabajando.